Bienvenidos a lo mejor de, en este caso, a la segunda entrega de los mejores videojuegos del año 87. Y hoy toca el Warner de la compañía Toaplan. Un juego de plataformas muy simpático, que gráficamente está muy conseguido para la época en la que se hizo. Y bueno, vamos a ir a saco, metemos el crédito. Lo primero que quería comentar es que la intro de este juego me encanta. Resulta que hay una pareja aquí más a gusto. Se les acerca un señor con muy mala pinta y les dice: oye, ¿queréis ver algo que os quiero enseñar? Y ellos le siguen. Y claro, pues pasa lo que tiene que pasar. Raptan a la chica. Y bueno, aquí comienza la historia. Lo primero que quería comentar es, bueno, los controles del juego. Cuatro direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y un botón de disparo, que en este caso es el fuego. Y el botón de salto. A ver, respecto al disparo, si os fijáis en la parte inferior izquierda de la pantalla, está el número de vida. Y justo al lado se ve ahí un fuego seguido de 8 circulitos. Vale, pues esos circulitos indican el nivel de potencia de disparo que tenemos. Ahora mismo tenemos uno, eso quiere decir que solo podemos tener en pantalla un fuego. Cuando consigamos un segundo punto, pues podremos obtener dos fuegos. Bueno, decir que los enemigos nos dan dos tipos de objetos. O bien una bolsa de dinero. O esos orbes amarillos que son para rellenar la potencia de disparo. Bueno, aquí un puñado de enemigos. Pillamos la pasta y los orbes. Aquí cuidado, siempre intentando saltar en la parte más baja de la liana. Porque si no chocamos contra el techo y nos caemos. Ese orbe que está ahí grande nos rellena un punto de potencia de disparo, así que ahora tenemos dos. Podemos disparar dos disparos a la vez. Y nos hemos llegado al primer jefe. Que es muy sencillo, vamos. Nos ponemos pegados y le disparamos a bocajarro. Este dragón va a aparecer en más ocasiones y cada vez va a tener como más habilidades. Bueno, pues la tienda. Lo que voy a comprar es el hilo y el reloj. Os voy a ir explicando. De los tres ítems que había al final estaba la capa, que yo ya la tenía, que la había conseguido en la primera misión. Eso lo que hace es que puedes recibir un golpe y perder la capa. En el caso de que tengas el hilo, antes pierdes el hilo. O sea, son como si tuviese tres golpes para que me quiten una vida ahora mismo. Y aparte tenemos el reloj, que lo que hace es añadir un minuto de tiempo cuando el contador de tiempo llega a cero. Bueno, decir que el resto de armas que hay en la tienda, que son la estrella, la luna y el sol, de la estrella y de la luna vamos a pasar totalmente, porque es que no merece la pena ni comprarla. Y lo que hay que intentar es ahorrar 3.000 de pasta en esta fase para poder comprar el arma definitiva. Por aquí, en el momento que van a caer los pinchos, metemos el salto. Ahora es sencillo, una vez que siempre es lo mismo. Y lo mismo cuando vemos que va a desaparecer la calavera. Bueno, la calavera, lo llamo calavera, pero sí. Un humo con forma chunga. Visto, como veis, ya tengo tres puntos de disparo. Puedo lanzar tres disparos a la vez. Puedo ver tres en pantalla. Aquí está Tirolina, que para bajarse hay que darle hacia abajo. Metemos unos saltitos que vamos más rápido.
Bueno, quiere explicar otro ítem que aparece, uno nuevo, esa hada. Esa hada es como que nos sigue a todos lados y mata por contacto a todo lo que pilla. Aquí tenemos el jefe de la segunda, que es como el dragón de la primera, pero esta vez dispara. O sea, la primera es que baja, escupe fuego, y la segunda intenta abalanzarse sobre nosotros, pero como le disparamos, pues rehúye. Y aquí rescatamos a esta dama. No. Y ya está, es que nos hemos pasado la segunda fase del tirón. Aquí compramos el sol, ya tenemos las 3.000 de pasta y nos vamos. Y llegamos a la tercera misión. Y muy sencillo, nos agachamos y cuando están por la espalda, les disparamos con nuestra arma. ¿Qué tiene de especial este arma? Pues que pulsando solo una vez el botón, disparas todo el nivel de potencia de disparo que tenga. O sea, en este caso va a disparar tres disparos del tirón. Ahora lo vais a ver mejor, ¿ves? Más peculiaridades que tiene este arma, pues que si tú saltas, el arma como que te sigue. O sea, hace los movimientos que tú hagas. Y esta fase, pues, es bastante sencilla, ¿ves? Si veis esa ocarina, nos va a permitir pasárnosla de tirón. Aquí llamamos al pájaro, la ocarina desaparece. Cogiendo puntos, dinero. Vamos, dinero que ya no va a hacer falta para nada porque estamos a tope. Incluso nos saltamos el jefe final de esta fase, que es otro dragón. Aquí del tendero pasamos totalmente. Y nos vamos a la cuarta misión, que ya el castillo de. El castillo final. Bueno, voy a decir que esto es un laberinto, aquí hay un porrón de caminos por donde ir. Yo voy a coger el camino más corto, antes vamos a coger ese hada, que se coge así, agachándote y dándolo para el lado, pum, consigues pasar. Que hay caminos donde hay, yo sé, muchos puntos, hay vida escondida. Vamos, que puedes perderte perfectamente por aquí. Pero vamos, yo me voy a enseñar el camino más corto, es que voy a saco, no. Ni busco mejorar el disparo al máximo ni nada. Ese reloj es como el que tengo ya en el inventario. Por lo tanto. No, no puedes tener dos objetos iguales, así que estamos a tope. Esta parte, cuidado con la cabeza, porque si nos chocamos con el bloque superior, nos caemos hacia abajo. Por aquí, cuando veáis que si la plataforma siguiente está subiendo, podéis saltar a ella. Si no, esperáis y saltáis en el sitio. Sube, saltamos, saltamos y nos vamos. Y estos huevos, lo que hay que hacer es dispararle. Y yo lo hago así, en el segundo disparo, pum, es cuando salto. Le disparamos una vez, disparamos una segunda y saltamos. Y la tirolina, cuidado, le dais hacia abajo en el momento que queráis aterrizar. Hay dos fuegos a la izquierda y uno a la derecha, uno, uno y uno, y saltamos. Izquierda, derecha, izquierda, y saltamos. Saltamos este fuego y nos subimos a la tirolina. Aquí hay una vida escondida,
que está ahí justo al fondo. Y cuidado con estas plataformas que caen. Va a ir rápido, fácil. Y aquí lo mismo de antes, izquierda, derecha, izquierda y saltamos. Y llegamos al jefe, que es otro dragón, pero bueno, por lo menos ha cambiado el modelo. Nada, aquí vamos los orbes estos verdes que tira, muy sencillo, y van. Y nos llegamos a la quinta y última misión que tiene este juego, las catacumbas del castillo. Bueno, pues lo primero que tenemos son estas cabezas que le disparamos. Y hay que esquivarlas. Este enemigo se cabrea cuando le dispara y empiezan a caer unos amigos de piedra. Aquí voy a hacer uso de las hadas. Las pongo delante y veis cómo matan ellas solas. Disparamos a nuestro compi, ¿lo ves? Nah. Fuera. Esta tercera zona tenemos un dragón rojo, que es muy sencillo. Saltamos, agachamos y fuera. Y me han vuelto a dar otra vida por punto. Aquí utilizamos las hadas para cubrirnos las espaldas y disparamos a los de enfrente. Y llegamos a la primera iteración, otra vez, sí. Se vuelve a repetir todo. Aquí creo que recibo un golpe, porque me despisto. Y pierdo el hilo. Bueno, creo que es el único golpe que me voy a llevar. Y se vuelve a repetir todo, otra vez. Este llama a sus colegas de piedra. Y lo mismo, utilizo las hadas para que... trabajen un poco. Es decir, que la parte de los fantasmas sin las hadas es complicado, pero se puede hacer. Se va a ir disparando de izquierda a derecha. Bueno, ahora intento explicar. Aquí este enemigo, otra vez lo mismo, muy sencillo. Si en el caso de que no llevéis hadas, lo que tenéis que hacer es meter un disparo a la izquierda y otro a la derecha. Sería uno a la izquierda ahora, otro a la derecha, y vais andando de un lado para otro. Y aún así os pueden matar porque os pueden acorralar. Bueno, después de estas dos iteraciones llegamos al dragón verde, que ahora también dispara desde arriba. Y bueno, esto ha sido muy rápido, hemos llegado al jefe final. Aquí está Mr. Warner, que nos da la enhorabuena por llegar aquí, pero que no le podemos derrotar. Bueno, lo primero que hace es agacharse cuando tire los rayos, saltar cuando tire esas bolas. Y nada, dice, no pienses que esto es todo, amigo. Ahora te mostraré mi verdadera forma. Bueno, yo me he colocado en una posición... Vamos, es un truco, donde no te puede dar. Os colocáis ahí y podéis saltar y disparar a placer hasta reventarlo. Y ya está. Se ha acabado. Rescatamos a nuestra novieta y nos vamos otra vez al principio. Nada. Juego pasado, rescataba a la chica y nada, eso es todo. Espero que haya gustado y nos vemos en la próxima, si hay.